you ever care. Are you listening? Damn. Ya terminé la tercera pata. Como vieron, le tuve que bajar acá un poquito. Le saqué un pedazo acá, una cajita, y le soldé una planchuela de 10 milímetros. Que las patas las hice todas con 10 milímetros de espesor, que es mucho. Con una de 7 hubiera estado bien, pero bueno, era lo que tenía, así que es lo que usé. Pata de Taunus quedó más bajito, y esto lo tuve que bajar principalmente para que cierre el capó y no toque la pieza esta, el plástico embellecedor, digamos, del motor, el capó. Ahora si lo cerramos. ¡Auch! Ahora, con el capó cerrado y en la altura que va, esto tiene juego para arriba. ¿Pueden ver? Así que ya está. Estamos en la altura perfecta para que esto funcione perfectamente. O sea, el motor y la caja ya están en su lugar definitivo. Ahora tenemos que empezar a tirar todo el resto de las cosas en base al motor. Así que sí, vamos a seguir con los semiejes, pero eso va a ser en el siguiente video, porque muchos me dijeron que no estoy haciendo suficientemente tutoriales los videos, así que vamos a estar haciendo una parte del swap por video. El siguiente video, semiejes. Así que no se lo van a perder. Bueno, loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo en el proyecto del Porsche Jetta es hacer los semiejes para conectar el motor, o sea, la caja básicamente, a las masas. Así que sí, para eso vamos a estar utilizando los semiejes originales y bueno, vamos a alargarlos o a cortarlos dependiendo de lo que necesitemos. Todavía ni siquiera los probé, pero bueno, les quiero enseñar el día de hoy, o aprendan conmigo mejor dicho, porque no sé bien lo que estoy haciendo, cómo hacer esto. Vieron en el último video que hicimos las tres patas de motor, entonces el motor ya está en posición, la caja está en posición, todo está en donde va a quedar finalmente. Falta muchísimo laburo, como les digo siempre, pero bueno, venimos ahí, así que vamos a empezar por aulonar las homocinéticas a las copas de la caja, que lo bueno de usar marcas como Volkswagen y todas las que pertenecen a ese grupo es que la mayoría de las cosas son intercambiables, así que igual esta caja es de un Passat, así, no es de Porsche, pero bueno, caja de Passat Volkswagen se aulona perfectamente y es plug and play con el motor BR6 de Porsche, así que eso está muy piola. Pero bueno, mientras yo estoy haciendo esto, Nico, este es la video de un youtuber, te voy a mostrar de vuelta el laburo. Por más que antes ya te introduje, este es otro video. Así que nada, lo tengo acá Nico, un buen amigo. Gracias Nico por venir acá, guacho, y ponerte las pilas con este auto que tiene que quedar increíble. Pero bueno, está sacando todos los bollitos que tiene el auto para que quede absolutamente impecable. Y bueno, no hay nadie mejor para esto. Ya vimos el laburo que hiciste con el Civic de Rorro. Así que tengo buena fe. Ya el que sacaste acá atrás, este grandote, ya. No, boludo. Vamos dejando. De a poquito. O sea, a lo que estaba antes, era un bollo, un pozo era. Tremendo, guacho. Posta, mil gracias. Va a ser que el Jetta, el Porsche Jetta, le tengo que empezar a decir así, el Porsche Jetta quede absolutamente impecable. Así que vamos a arrancar por el lado más corto, porque en un tracción delantera siempre el lado de la caja a la masa, o sea este de acá, es más corto que de ahí, del diferencial de la caja hasta el otro lado. Así que vamos a poner este y ver cuánto nos sobra. Ya. Por ahí. Mira, llega a ir y me muero. Ya.
Bueno, ya le apreté dos bulones ahí y ya lo emboqué acá en la masa, ¿no? Esto está perfecto. Me encantaría decirles que va a funcionar, o sea, ya se alinean los agujeros y todo. Ya podría armar esto, pero tengo mis dudas si no queda demasiado largo en este caso. Yo pensé que lo iba a tener que... No, sí, está bien. Este lo tengo que acordar, el otro lo tengo que alargar. Eso suele ser el caso con el tema de los swaps, pero sí. O sea, acá ya está todo afuera de todo y me parece que está comprimido esto y no tiene más lugar para ir hacia adentro. Entonces yo, una vez que baje el auto, esto se va a comprimir más y va a quedar haciendo fuerza hacia los extremos y ya no tiene lugar para dónde ir. O sea, cada homocinética tiene un tantito de juego, ¿no? Para un lado y para el otro, para que cuando la suspensión trabaja y esto se mueve, tenga lugar para hacerlo. Si estamos con todo comprimido ya, tener lugar y bueno, después empiezan a romper las cosas. Así que voy a chequearlo bien y les digo bien lo que vamos a hacer cuando tenga idea que es eso. Fíjate, ahí está completamente comprimido el semieje. Pueden moverse un poco y también tienen las bolillas, pero me parece que ahí adentro de todo sería como la posición en que tiene que quedar al medio del recorrido, ¿no? Así que yo ahora lo que voy a hacer es, así extendido fuera de todo, voy a medir, voy a dividir esa medida y es lo que voy a tener que acortar el palier. Bueno, ahí midiendo más o menos de esa posición hasta la primera ruita esta del fuelle, tenemos 11 centímetros, ¿no? Aproximadamente 11 centímetros. Esa sería nuestra medida máxima porque esto no está puesto, o sea, la masa no está colocada en la parrilla. Ahora vamos a ponerlo, a ver qué medida nos queda de eso. Ahí esto quedaría en posición. Y si volvemos a medir, podemos ver que hasta la primera ruita tenemos 9 centímetros. O sea, se comprimió esto 2 centímetros y me gustaría ver cuánto más de compresión tenemos. Un poco más de 2 centímetros, ¿no? Bueno, ahí definitivamente lo que voy a tener que hacer es sacarle 2 centímetros al palier porque, bueno, es la diferencia que tengo entre el máximo y el mínimo, y el mínimo es en la posición que tiene que estar. O sea, ya no tiene más lugar para comprimirse. Entonces tengo que llegar a la posición final, que ni siquiera es esta. Debería, de hecho, medirlo con la suspensión comprimida. Pero bueno, yo creo que sacándole 2 centímetros ya va a tener más que suficiente juego para que esto funcione perfectamente, por más de que después lo planche o lo que sea. Bueno, acá ya puse el semieje largo y miren, ahí está completamente comprimido. Ya, ahí estaría completamente extendido. Vamos a ver porque lo veo que está muy cerca. O sea, es increíble lo cerca que están estos semiejes de funcionar en el Jetta. Así que vamos a poner esto ahí. Loco, ¿me creen si les digo que este semieje entra perfecto? Era de acá. Era de acá. Bueno, loco, ahí vieron que tomé las medidas aproximadas para hacer el palier corto, recortar los 2 centímetros según lo que pude medir, pero ahora vamos a armarlo de una manera, o sea, sin tener el semieje puesto, para medir con la suspensión completamente comprimida cuál sería nuestra distancia entre la superficie de la copa y donde apoyaría en la masa, para ver y comparar con nuestras medidas que tomamos así muy rústicamente realmente, y ver si están cerca o no, o le pegamos justo en la tecla. Y bueno, ya desarmarlo y mandarlo al tornero. A ver, ustedes pueden ver mejor que yo la medida que tenemos ahí, que sería cuánto, a ver, creo que son como 47 centímetros. Entonces yo medí la superficie donde apoyaría esto en la masa hasta esta de acá donde apoyaría en la copa de la caja, 46 centímetros. Así que vamos a medir esto acá y ahí pueden ver que estamos pasado, pero ahí está completamente extendido la homocinética, así que vamos a comprimirla más o menos a la mitad, que sería, calculo que ahí, como que al ras esa parte de ahí. Y a ver cómo quedaría esto. Pueden ver que todavía falta. Así que yo creo, antes estábamos en 50, ahora estamos en 48. Tenemos que llevarlo a 46. Entonces, son los 2 centímetros que yo le quiero sacar al palier para que esta homocinética, que es la que avanza y retrocede, la que tiene el juego, esté en el punto medio. Así tenemos lugar para ambos lados cuando está en la posición de trabajo más común. Y bueno, ahí con la mandarinita todo hacia afuera, o sea, la homocinética completamente comprimida, que no está bueno que labure en esta posición porque se puede romper, es más débil, calculo, o se puede desarmar porque está haciendo fuerza contra la copa, que tal vez ahí ya está haciendo tope contra la caja misma. Y ahí recién tenemos los 46 centímetros que necesitaríamos para que labure cómodamente. Así que vamos a desarmar esto, sacando las abrazaderas, sacando los fuelles, sacando las trabitas, y vamos a mandar a tornear esta pieza del medio, el palier, para sacarle 2 centímetros. Ahora, las homocinéticas se pueden desarmar de dos formas. O tienen trabitas que tenés que sacar como esta, que un seger de algún tipo, o
como esta otra que probablemente no tenga forma de desarmarla más que a los martillazos, porque estoy seguro que voy a sacar esto y no voy a encontrar absolutamente nada acá que pueda desarmar más que a los martillazos. Bueno, del lado que tenés que martillar tiene esta trabita acá, que es como un resortito, o sea, es un anillito que es medio resorte. Eso es para que no se salgan las estrías, pero la única forma de vencerlo es a la fuerza. Así que unos martillazos bien puestos y sale. Ahora ya tenemos la pieza esta, el palier, que podemos tornear cómodamente porque es una pieza que no tiene movimiento. Así que ya tengo esta pieza lista para mandar. Y también lo que voy a estar haciendo es, del lado largo que quedó un poco estirado, voy a mandar a hacer una pieza de estas de solo un centímetro. Esta tiene dos, me parece que dos sería demasiado, pero un centímetro para estirarlo un poco porque quedó al contrario de este, quedó completamente estirado y tampoco está bueno porque se puede llegar a desarmar. Y bueno, nada, me parece que con una piecita esta de un centímetro va a quedar jamón. Ahora, todo eso obviamente no lo puedo hacer yo, lo voy a mandar a un amigo tornero y capaz que me lo tiene en un par de días, ojalá lo más pronto posible, tampoco le quiero romper las bolas. Pero vamos a pasar a hacer otra cosa ahora, que es instalarle o intentar adaptarle todos los accesorios del motor original de este auto: el alternador, la bomba de la dirección hidráulica y, si podemos, hasta el aire acondicionado. Sería como lo mejor que podría hacer en mi vida. Bueno, loco, ya mandé las cosas al tornero, así que ahora me voy a poner con el tema de los accesorios. Acá tenemos el alternador original del auto, la bomba de la dirección hidráulica original del auto y el compresor del aire acondicionado original del auto. Todas estas piezas vinieron en el 2 litros. Este es el soporte de todos estos componentes. Después esta piecita es para la bomba hidráulica, sí. Vamos a tener que ver cómo adaptamos todo eso a esta pieza, que es el soporte original del BR6, que venía acá abulonado, y va a ser mucho más fácil poner esta pieza al block y a intentar adaptar todo esto a esta otra pieza de aluminio, que yo calculo que voy a poder soldar a una orejita si hace falta. Pero sí, vamos a empezar a probar, porque hay algunas que estoy viendo que capaz que están muy cerquita de andar. No sé, vamos a ver. Por ejemplo, el alternador. Mira, si no entra, pega en el palo, boludo, la puta madre. A ver, si esto calza ahí el alternador como si fuera el original, me caigo de culo y Porsche es un Volkswagen empapoteado nada más. Chabón, ¿vos podés creer que el soporte del alternador del Porsche es el mismo? ¿Tiene el mismo entreagujero que el del puto Golf, Vento, Jetta o como quieran decirle? A ver si tengo la misma suerte con la bomba hidráulica. Bueno, a ver. Momento de la verdad. La bomba hidráulica del Golf, del Jetta, ¿irá en esto? Y la respuesta es sí, boludo. Yo no puedo creerlo, es todo lo mismo. ¿Me estás jodiendo? No tiene sentido. Están cagando a toda la gente que tiene una Porsche Cayenne. Hay algo que está raro. Ocho, escuchame una cosa. El alternador se abulona exactamente perfecto el soporte este. O sea, el entre agujeros es el mismo. No me coincide la polea, ¿no? Calculo que esta, tomando de referencia esta guía, la polea no me va a andar. Pero mando a hacer una nueva de estas, una poleita que esté más pegada. O sea, yo calculo que es esta separación que tenemos acá, es lo que le tengo que sacar para que coincida perfectamente con esta otra. Y la bomba hidráulica también coincide en los agujeros. Acá le falta esta orejita que ahora le voy a soldar un pedazo de aluminio y le voy a hacer un tercer agujero. Calculo que con dos yo creo que andaría bien. Podría hasta hacerle uno acá para la tercera orejita esta que tenemos acá atrás y ya quedaría. Pero, guacho, o sea, lo abuloné. Hay que ver que esté alineado, ¿no? Pero yo creo que sí. El único problema que tengo es que la polea que vino con esto es así, es tipo olivé, digamos, con las correas viejas. Y también le voy a tener que mandar a hacer una polea que coincida con esta de acá, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 PK de 6 canales. Y vamos a tener todos 6 PK. La prueba de fuego, y esta sí que no va a coincidir ni en pedo, porque los bulones del aire acondicionado original del auto son perpendiculares a la pieza y estos de acá son horizontales. Pero, o sea, el espacio está, claramente va a entrar. Ah, tengo que ver si esto entra. Mal ahí. Antes apoyaba eso. Vamos a probarla así como está, que está más livianita, y vemos qué onda.
Ay, canté victoria antes de tiempo. Bueno, está pegando ahí abajo, así que esto no va a poder ser. O sea, no va a entrar. Recalculando. Bueno, ya se está acabando el día y Nico acaba de terminar todo el laburo de la parte de atrás del auto, toda la cola que le hizo. No, pará, no puedo decir eso. La verdad, no puedo creer todos los detalles que tenía. Acá teníamos un bollo que ya no te puedo ni decir dónde estaba. A ver, desapareció, boludo. ¿Dónde estaba? Ya no está más, no está más. Desapareció. ¡Qué caño! ¿Y dónde más era? Bueno, después tenía por acá. Acá tenía un rayón, pero ese ni lo filmé porque ni yo lo vi. O sea, vos viniste y empezaste a decir, no, acá tiene, acá tiene, acá tiene. Como... Tiene algunos puntitos que se ven piedrazos. Este, boludo, no puedo creer que lo sacaste. Era una cosa de locos. Estaba todo metido para adentro. Mirá cómo quedó. Como nuevo. Como si nunca hubiera estado. Nah, chabón. Quedó. Después, bueno, por acá también tenía. Acá también tenía un par de detallecitos. Acá le sacamos el calco. Chau calco, chau todo. Acá arriba tenía uno resarpado. Que de hecho se lastimó la pintura del golpe que tuvo. Pero ahora quedó completamente liso. La verdad, guacho, te zarpás. Gracias. Posta. Bueno, esto, el soporte estaría muy cerca de entrar. Pero como pueden ver, acá abajo estaría golpeando los orejita esta en el soporte del motor, ¿no? Así que nada, o corto la orejita o corto el chasis. Bueno, el soporte motor, como quieran decirle. Y vamos a estar cortando el chasis porque me parece mucho más fácil después de tirar fierro y reforzar eso, ese corte, que tener que hacer de vuelta el soporte para la bomba hidráulica. Después vamos a tener que ver cómo carajo hago para que me quede el tema de la correa, porque ahora que lo veo también quedaría muy cerca. Bueno, loco, después de sacarle acá el pedacito este, que al final le tuve que sacar un poquito más, como pueden ver, es bastante más, y todavía tengo que sacarle más todavía, porque ahora que se acomodó, es como que se acercó más, y ahí me falta hacerle una orejita, pero bueno, también tengo que ver acá qué onda el tema de la polea, pero tengo que mandar a hacer la otra polea para los 6 canales, en lugar de un solo canal grueso como es esta, y más importante de todo, que es lo que voy a hacer ahora, ver qué onda el tema del compresor del aire acondicionado, porque voy a tener que cortar acá y hacerle lugar, ya que así como está, no entra ni a palo. Bueno, loco, ya estuve avanzando bastante, no les mostré porque entré en un flow de trabajo, me estaban saliendo las cosas bien y bueno, decidí meterle para terminar esto y poder mostrarles un poco el proceso sin saber bien para dónde estoy yendo, ¿no? Pero bueno, ya agarré el soporte original, ya vieron que el alternador está en posición bien, tenemos que modificar la polea nada más, la bomba de la dirección hidráulica bajó ya, me faltó instalar el aire acondicionado que como pueden ver, está bastante cerca de esta polea, pero bueno, acá la polea, la correa debería venir así y así, ¿se entiende? Lo que terminé haciendo, ahora lo voy a desarmar y les voy a mostrar. Bueno, lo que hice fue, agarré esto, lo corté, lo rellené, le hice estas dos orejitas acá, todo con soldadura, con aluminio. Por suerte la pieza esta se soldó muy pero muy bien, así que demuestra la calidad del producto. O sea, tenía confianza de que al ser de Porsche iba a poder soldarlo piola y no tuve que precalentarlo ni nada. Pero bueno, le terminé haciendo esas dos orejitas, que le terminé haciendo dos agujeros para poner el compresor. Y ahora les voy a mostrar lo que voy a estar haciendo en la parte de atrás, porque tengo que cortar esta pieza acá y le voy a estar haciendo dos orejitas más en la parte de atrás, ahora que ya tenemos posicionado la parte de adelante, que fue la más difícil y más tiempo me llevó. Estuve como, no sé, 2 horas haciendo esto, midiendo, probando, soldando, volviendo a rellenar, y bueno, lleva tiempo, pero ya casi que lo tengo, loco. Bueno, como vieron, lo que hice ahora es agarrar un perfil de aluminio de como 4 milímetros y lo monté a estos dos buloncitos, a estas dos roscas que tenía acá atrás, que en realidad antes tenía unos bulones pasantes, pero bueno, usé 4 bulones cortitos en lugar de 2 pasantes. Así que ahora lo que voy a hacer es cortar otro pedazo más de este perfil, más o menos algo así, y lo voy a estar soldando básicamente. Así que, sí, no hay mucha vuelta. Bueno, loco, ya presenté el soporte de los accesorios con el compresor del aire acondicionado
lado opuesto para ver qué tenía que cortar para hacer lugar, para poner todo en donde tiene que ir. Y bueno, me parece que por desgracia vamos a tener que armarlo sin aire acondicionado, porque mira, ahí lo presenté, como les digo, estaba por hacer unos cortes acá para que me entre todo esto y poder abulonar esta pieza hasta donde tiene que llegar, que tendría que bajar como 2 centímetros más. Dije, bueno, le hago unos cortes acá. Total, esta pieza ya la modifiqué bastante, que le hace un poquito más. Ahora, cuando lo estoy poniendo más o menos en su posición, me doy cuenta de que las salidas para el aire acondicionado están atrás, ¿no? Están acá y van a chocar directamente con la pata de motor. O sea, tendría que modificar esta pieza muchísimo para que pueda usar el compresor este. O sea, estas son las líneas que tendrían que ir atrás del aire acondicionado del compresor. Y mirá lo que son. O sea, salen completamente perpendiculares a la base del compresor. No va a haber lugar ni a palos. Y tampoco tengo ganas de modificar esta pata demasiado. Así que, nada, por ahora vamos a dar de baja el tema del aire acondicionado. La verdad es que mis opciones por ahora son: uno, obviamente, no tener aire acondicionado. Pero la verdad es que yo realmente quería tener aire en este auto. No porque me muera de ganas de tener aire acondicionado, sino más que nada por un desafío personal. Porque digo, si yo voy a hacer un swap como este, funciona todo bien, anda perfecto, y encima tengo aire acondicionado, sería muy pro, ¿me entendés? Muy pro. Más como un desafío personal, no tanto porque use aire acondicionado, porque la verdad es que en el día a día no lo uso tanto y tampoco lo voy a usar todos los días al auto. Así que nada. Opción número 2, comprar un compresor. Ah, pero ya modifiqué la base. Iba a decir opción número 2, comprar un compresor de Porsche Cayenne, que el otro día me metí en Mercado Libre y encontré uno usado de un desarme que no está tan mal, pero no sé si estoy para gastarme esa plata. O sea, como les digo, es más que no un desafío personal, no es que me muera de ganas de tener aire acondicionado, aunque no está nada mal el precio, porque no sé, el otro día averigué el de la camioneta y nada, no está mal de precio. Nuevamente, tendría que adaptar líneas y sería muy costoso. Bueno, capaz que lo haga más adelante. Aunque yo sé que si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Porque una vez que ya tenga el auto en marcha y andando, no lo voy a desarmar para ponerle un aire. Así que nada, parece que chocamos contra una pared, muchachos. Así que vamos a estar terminando este video acá, que encima ya me llevó 2 días de laburo llegar a este punto. Bueno, ya le saqué el compresor del aire acondicionado y le puse el alternador de vuelta y la bomba de la dirección hidráulica nuevamente. Así que ahora lo que quiero hacer para chequear por última vez que no esté haciendo cagadas, la altura de la bomba hidráulica quedó bastante baja. Estaría buenísimo ponerla acá arriba, pero la verdad que el soporte, como vieron, es perfecto ahí abajo. Así que lo que quiero hacer es ponerle el paragolpe para ver qué tan bajo queda el paragolpes, y si esto se asoma por debajo no está bueno, y si queda por arriba del nivel, me zafa. Bueno, luego ahí le pusimos el paragolpes y como pueden ver, el lip llega hasta acá. Y la bomba, o sea, esto que se asoma acá es la manguera, tiene alguna puntita, eso que ven ahí, que es como que está al mismo nivel, capaz que un poquito más arriba, pero no creo que tenga problemas. Voy a tener que tener cuidado de no comerme ningún bache y pegarla de esto, porque va a ser la parte más adelante y más baja del auto. El cárter ya vamos a solucionarlo porque quedó bajo, pero tengo otro en camino para cambiarlo. Así que nada, esto va a quedar así. Y ya tenemos alternador y bomba hidráulica, que es lo más importante. El aire acondicionado era un plus que quería tener, pero bueno, no se pudo. Así que bueno, loco, acabo de estar terminando este video. Como vieron, ya terminamos el tema de los semiejes. O sea, están las piezas en el tornero, que espero que mañana o pasado me lo devuelvan. Ya soldado y cortado y todo lo que necesito. Me tengo que poner las pilas a conseguir las poleas para los accesorios, tanto del alternador como de la bomba hidráulica, porque no coinciden con las que tiene el motor original, que son de 6 canales, de 6 vías. Y bueno, ya con eso tendríamos básicamente todo lo mecánico en orden. Así que bastante bien. Pero bueno, ahora que ya tenemos este quilombo resuelto, lo que vamos a pasar a hacer es desarmar todo, limpiar todo y empezar a esconder todas las cosas que no vamos a estar utilizando. Quiero esconder todos los cables lo mejor que pueda y vamos a estar pintando el vano motor. Así que quiero que me digan en los comentarios qué color les parece que estaría bueno que lo pinte. Yo el color ya lo tengo pensado, o sea, ya lo decidí antes de arrancar cualquier cosa, y bueno, quiero ver cuánta gente coincide conmigo. Y si se mueren de ganas de saberlo, en las membresías al nivel Full Chimi les voy a estar subiendo una fotito probablemente cuando lo tenga, así que si quieren verlo antes que nadie, ya saben, link en la descripción. Y bueno, loco, acá vamos a estar terminando este video. Espero que estén re manijas como siempre. Muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima.